El neceser de Doraemon. Bueno, Doraemon no es. ¿Qué Doraemon? Es el. Ah, sí, es Doraemon, ¿no? El que tiene la Creo que buchaca. sí. Bueno, buchaca mágica, esto es en catalán, pero es que yo veía a Doraemon en catalán. Hola, Vogue, soy Aitana y voy a enseñaros qué llevo en mi bolso. O en mi maleta. Entonces, voy a empezar unas gafas de sol, que son las que estoy utilizando ahora. No os voy a engañar, a mí por lo general no me encanta cómo me quedan las gafas de sol. O sea, sí me gusta, pero hay como muy específicas que me quedan bien y otras que no. No tengo un punto intermedio. Estas gafas creo que son o las amas o las odias. Me las voy a poner y vais vosotros mismos a decir cómo me quedan. Bueno, mira, son como estas tipo modernitas. Creo que están torcidas. Es que soy un desastre, siempre las dejo por ahí y les acaba pasando algo. Con este cristal más de ciclista, este rollo más 2000ero, me gusta. De hecho, mi padre es ciclista y le he robado algunas gafas que tiene de bici, que mi padre no lo puede entender, pero bueno, sí, me gustan, la verdad. Bueno, este es mi nuevo móvil Google Pixel 8 Pro en azulito, porque es de mis colores favoritos. Y la verdad, lo que más me gusta de este móvil es la cámara que tiene. Aquí están mis perras de fondo de pantalla. Sopa y oliva. Me gusta como hacerle fotos a mis amigas, como tener un montón de recuerdos en el móvil de, no sé, de lugares, ¿sabes? Para luego mirarlo y recordar cada momento. Pero hacerme fotos a mí misma, la verdad es que no me gusta, me pongo muy nerviosa. Y los auriculares. Esto es un must, o sea, siempre viene conmigo, obviamente, porque todo el rato estoy escuchando maquetas o cosas que cuando hago algo en el estudio, a mí no me suele gustar escuchar mis canciones porque es raro, pero antes de que salgan siempre estoy todo el tiempo escuchándolas para ver qué cambios quiero hacer, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Por lo general hago bastantes cambios siempre, así que me gusta ir escuchándolo cuando voy en el coche o cuando voy a escuchar un podcast, no sé, siempre me gusta llevar los auriculares. Yo en mi bolso llevaría a mi perra, Sopa. Tengo dos perras, Sopa y Oliva. Sopa se comporta un poco mejor en espacios con mucha gente y como que me hace más caso. Y Oliva todavía es bastante traviesa, la verdad. Pero realmente no puedo llevarlas en el bolso. Y también sería un poco raro. Pero sería divertido llevarlas todo el tiempo conmigo, eso sí. Siempre llevo pan sin gluten en el bolso porque hay muchos lugares en los que todavía pues no pasa nada, pero no tienen cosas sin gluten o es más complicado encontrar pan. Y a mí me encanta, pues obviamente, mojar el pan en las salsitas. El que compro para mi casa, pues lo cojo y me lo pongo en el bolso, siempre obviamente en una bolsita, porque si no sería un desastre ya yo. Entonces, bueno, siempre llevo pan sin gluten. Libros. Por lo general siempre viajo con un libro. Y esta vez estoy viajando con dos, estos dos libros. Los dos me los estoy leyendo. Bueno, Las diosas de cada mujer es una guía de psicología femenina. Me está encantando, pero sí que es verdad que es más lenta de leer, como que estoy tardando más. Y este que me estoy empezando, me lo recomiendo una de mis mejores amigas y también me lo recomendó mi prima Olga. Bueno, es una novela como romántica, histórica. Esta sí que es muy fácil de leer, como tipo en 3 días ya me lo habré leído. Los momentos que tengo más para leer, por lo general, son los trayectos en coche, es decir, cuando a lo mejor estoy de gira, como para no estar todo el tiempo con el móvil, que está bien, pero no quiero estar como mirando todo el tiempo cosas que a lo mejor pues no me valen de tanto. Tengo que contaros que yo es real que voy siempre con un bolso tan grande, porque estoy todo el día para arriba y para abajo, ya casi que no vivo ni en mi casa, o sea, vivo en hoteles. Entonces me gusta ir siempre con un bolso grande y tener dentro un bolso más pequeño, porque claro, obviamente salir con este bolso de fiesta o a cenar quizás es demasiado. De hecho, siempre como que me dicen, déjame, ya te lo llevo yo. Yo, no, no pasa nada. Pero suelo tener problemas de hombro, por eso. A veces me gusta más llevar una mochila directamente. El bolso pequeño, os prometo que siempre llevo un bolso pequeño y un bolso grande. Como además este está como muy abierto, hay cosas como más importantes aquí dentro. Llevo mis llaves de casa y mis llaves del coche. Sí, son los dos bastante grandes. Y bueno, y un Kinder. Voy a ser sincera. Lo que me pasa muchas veces con los bolsos pequeños es que si tengo que llevar las llaves de casa, quito el llavero. Porque es que entonces si llevo este pedazo de llavero en el bolso pequeño, es que no me caben más cosas. Mira, esto, mi cámara analógica. Esta cámara, la verdad, la tengo desde hace más o menos un año. Me encantaría deciros que es la cámara de mi madre o la cámara de mi padre, pero no, no es así. O sea, fui a una tienda de cámaras analógicas porque quería una. Y antes de irme a México, pues me compré esta, que bueno,
La verdad que hace fotos súper bonitas. Por ejemplo, aquí tengo fotos de mi viaje que hice a Islandia en mi cumpleaños y todavía no las he visto. También es bonito vivir en lo que se vivía antes, que no es en el mundo de la inmediatez, de hacer una foto, verla y ya pasas a la siguiente cosa. Así que cuando revele este carrete, pues veré cosas de hace unos meses que me van a hacer mucha ilusión. Bueno, atención a este momento. El neceser de Doraemon. Literalmente en este neceser cabe todo lo que quieras y más. Suelo llevar, que no siempre, no os voy a mentir, una crema de manos. Como que en un rodaje van dejando ahí las cremas de mano y pues me la quedo. Pregunto antes, ¿eh? Pero sí, me la quedo. Mis gafas, qué vergüenza. Bueno, están sucísimas, lo siento. Estoy un poco organizada para algunas cosas, pero para otras no. Entonces no suelo llevar la funda de las gafas. Lentillas tengo un montón. Cajita esta de las lentillas, bueno, aquí tengo dos. Siempre llevo un cepillo de dientes, aunque nunca llevo la pasta. Por lo general también tiene la tapa, pero la he perdido. Crema de cara. Esto es siempre bálsamo de labios. Aros. Yo es que siempre me suelo poner como aritos o pendientes. Toallitas. En Miami fui a un bar, nos la pusieron y me las quedé. Porque dije, mira, esto viene súper bien. Si alguna vez las necesito, pues las tengo ahí desde entonces. Esto es un llavero que siempre llevo conmigo. No sé por qué. No hay un motivo. Es que son cosas de la vida así que tú dirás, no lo entiendo. Yo tampoco. Me lo compré el año pasado en México. Y ya no lo he sacado. Piedras preciosas. Esta es el cuarzo rosa. Básicamente la piedra del amor. Y me gusta mucho comprarme las piedras en Ibiza porque siento que es una isla con una energía muy, muy increíble. No sé, como que me gusta comprármelas ahí y recargarlas por primera vez ahí, con la luna, cosas mías. Luego tengo esta, que esta casi siempre la llevo conmigo. Es un collar. Se llama Larimar y es una piedra que está solamente en República Dominicana. Esta última, de mis favoritas. Tengo bastantes piedras más, bastantes. Cada año me compro diferentes, pero no voy con todas porque sería demasiado. Entonces, esta es la piedra lunar. Básicamente es la piedra como más femenina, que ayuda a regular como todo lo menstrual de la mujer. Si pudiera cambiarme el bolso con alguien, si tuviese que decir alguien ahora mismo, sería con Taylor Swift. ¿Por qué? Ahora mismo está de gira mundial, la más grande que se ha hecho nunca jamás. Y entonces como que me da mucha curiosidad saber qué es lo que lleva ella en su bolso. Cuando está viajando todo el tiempo, qué cosas como que se compra en cada lugar, si lleva un bolso como muy grande o si lleva un bolso más pequeño, con las cosas más básicas y todo lo demás, pues se lo lleva a su equipo. No lo sé. Me daría mucha curiosidad saber qué es lo que lleva en el bolso. Obviamente, siempre llevo mi neceser de tampones, compresas. Soy consciente que tengo que empezar a utilizar la copa. O sea, necesito ya cambiarme a la copa. Es una necesidad. Lo bueno es que, bueno, si alguien me pide en el baño, soy de las que suele tener. Bueno, esto es una libreta y un boli. O sea, cada mes me suelo comprar una nueva porque las lleno de mil cosas. Además, no os voy a engañar, me da un poco de miedo traérmela ya, la que ya había terminado. Porque realmente es una libreta bastante personal donde si la abro y veis cualquier cosa, que seguro que sois los típicos que paráis el vídeo para ver qué pone, me da un poco de miedo. Soy de las que suele hacer recortes de mi calendario y lo engancha con el pegamento y hago como esas cosas de que se abre y luego se vuelve a cerrar. Cuento cosas de mi vida y cómo me siento y qué es lo que me está pasando a nivel emocional. Tengo también un montón de canciones dentro de esa libreta. O sea, realmente son muy personales. Entonces, esta es la nueva de ahora. Mira, a juego con mi móvil. Me está gustando mucho el azul últimamente. Esto, que esto sí que lo suelo llevar en el bolso pequeño, es un mini neceser de retoque de maquillaje. Si me maquillo yo en mi día a día, no me maquillo mucho, me maquillo muy poco. Entonces, bueno, aquí tengo un suero que como llevo todo el día lentillas, si me reseca los ojos. Lo que yo suelo llevar solo de retoque es más un colorete, que lo suelo llevar estos que son así como más fuertes, como color más coral. Correctores. Si me maquillo yo, me maquillo toda la cara con corrector. O sea, máscara de pestañas y pintalabios. Y ya. Yo creo que ya está. ¡Ah, no! Y por supuesto llevo otro que hacer. Tengo un montón. A mí me haría gracia ver este vídeo porque son como, Dios mío, ¿por qué llevas tantas cosas? Pero es mi realidad. Así que nada, espero que os haya gustado y os mando un beso muy grande.